Bueno, las únicas tres operaciones lógicas que vienen en las hojas de cálculo son la operación ilógico, el o lógico y la negación. La implicación y la doble implicación no vienen definidas y hay que organizar una simulación para obtener el resultado de la tabla de verdad. Entonces, con la ayuda de la función si, vamos a tener una condición a evaluar y esta condición a evaluar se va a verificar o revisar con la ayuda de la función y. Entonces la función y va a mandar la señal de que se cumplió cuando el valor 1 sea verdadero y el valor 2 sea falso. Entonces, en ese caso, la función y le devuelve el valor de si se cumple a la función si. En tal caso, como la condición exigida por la función si se está cumpliendo cuando el primero valor es verdadero y el segundo es falso, entonces el resultado en la tabla de verdad nos va a dar falso. En los otros casos, como no se cumple la condición de que el valor 1 sea verdadero y el valor 2 sea falso, entonces la misma función sí va a enviar el valor verdadero como solución. Así es como se simula la implicación en una hoja de cálculo. Esta operación lógica es la misma en cualquier tipo de hoja de cálculo. En este caso estamos en inglés y en un clon de Excel. Entonces empezamos invocando la función si, pero en inglés es if, paréntesis, y tenemos que hacer una prueba lógica y la prueba lógica nos la va a dar la función i, que en inglés es and, es exactamente lo mismo. Entonces la prueba será que el primer valor sea igual, entre comillas, verdadero y la segunda condición es que el segundo valor sea igual a falso. Y esta es una simulación completamente. Entonces aquí ya tenemos terminado lo que debe hacer la función i, detectar si el primero es verdadero y el segundo es falso. Si eso se cumple, entonces el valor a devolver es falso. Y si no se cumple, el valor a devolver es verdadero. Y terminamos ahí nuestra función, nuestra fórmula prácticamente. Y entonces presionamos enter acá y ya hizo la primera evaluación. Arrastramos. Estamos copiando y vamos a ver pues que efectivamente la simulación es correcta. La implicación es verdadera cuando los dos son verdaderos, es falsa cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, es verdadero cuando el primero es falso, el segundo verdadero y es verdadera cuando las dos son falsas. Esto solamente se logra combinando esas dos funciones en esta fórmula.